Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a tener nuestra segunda semana de clases. Soy el profesor Jesús Paredes y vamos a iniciar. Sí, va a empezar. Muy bien, chicos genes. Hoy día vamos a tener lo que corresponde a bioquímica, que es el tema de la segunda semana. ¿Sí? Vamos a ver bioquímica 1, que corresponde a bioelementos. Primero hay que entender qué es la bioquímica. La bioquímica va a ser la parte de la biología que va a estudiar los componentes químicos de todas las células vivas, las reacciones y los procesos que esta va a experimentar, ¿sí? La bioquímica, al estudiar al ser vivo, el ser vivo va a estar compuesto de dos cosas, de los bioelementos y de las biomoléculas. Los bioelementos son los elementos químicos que contienen o que tienen todos los seres vivos. Y estos, al agruparse, lo que me van a formar son las biomoléculas, que son las moléculas que componen a los seres vivos. Entonces recuerda, la bioquímica estudia la composición química de los seres vivos. Dentro de estos están los elementos químicos, pero en biología los llamamos bioelementos. Y la asociación de estos elementos me deberían formar moléculas, que en biología se llama biomoléculas. Ahora, de la tabla periódica que nosotros conocemos, que tiene 118 elementos químicos, todos no tienen los seres vivos. Hay una parte de estos elementos que sí lo tienen los seres vivos. Esos bioelementos, como los hemos llamado, son aproximadamente 27, que son que se encuentran en los seres vivos. Los otros elementos no se encuentran en los seres vivos y algunos de estos son contaminantes del ser vivo. Por eso que hay problemas por ejemplo, con el plomo y otros metales pesados que hacen daño al ser vivo, ¿sí? Los bioelementos también son llamados biogenésicos, ¿sí? Porque van a formar o van a generar lo que es la vida. Se van a clasificar de acuerdo a su abundancia. Esto acuérdate. ¿Cómo es que se clasifican los elementos? De acuerdo a su abundancia. Los bioelementos se clasifican de acuerdo a su abundancia. Se clasifican en tres grupos: primarios u organógenos, secundarios y trazas, o también llamados oligoelementos. Son las tres formas de clasificarlos de acuerdo a su cantidad, a su abundancia. El primer tipo, los bioelementos primarios u organógenos o macroelementos. Ellos van a representar el 99% de la materia de los seres vivos. Quiere decir que el 99% del cuerpo de un ser vivo está con estos bioelementos. Vamos a empezar con el carbono. El carbono se encuentra en un 18%. El carbono forma la estructura básica de las moléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, están formados por el elemento llamado carbono, en un 18%. El hidrógeno, que se encuentra en 10%, se encuentra en la mayoría de compuestos orgánicos. ¿Sí? Y también está el caso de la biomolécula inorgánica más abundante que hay en el planeta, que es el agua, y no solo en el planeta, en los seres vivos también, ¿no? El oxígeno, que está en un 65%, es necesario para la respiración, y en la mayoría de compuestos orgánicos también se encuentra el oxígeno y también se encuentra en la molécula de agua. Y tenemos el nitrógeno, que se encuentra en 3%, que es el componente de proteínas y ácidos nucleicos. Esos son los cuatro bioelementos primarios. A veces como mnemotecnia utilizamos el CHON. Acuérdate del CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Preguntas que se pueden hacer con respecto a esto. ¿Cuál es el bioelemento que se encuentra en mayor porcentaje en los seres vivos? El bioelemento que se encuentra en mayor porcentaje en los seres vivos es el oxígeno, que se encuentra en un 65%. Si a ti te preguntan cuál es el bioelemento que se encuentra más abundante en el aire, ahí te están hablando del nitrógeno, porque el nitrógeno sí se encuentra en un porcentaje altísimo en el aire. Pero a diferencia del aire, en los seres vivos se encuentra en poco porcentaje, ¿sí? No caigas en eso. El nitrógeno es el bioelemento más abundante en el aire, pero en los seres vivos el más abundante es el oxígeno. Ahí puedes observar el cuerpo de una persona: oxígeno 65%, carbono 18%, hidrógeno 10% y por ahí tenemos al nitrógeno 3%. Son los bioelementos primarios los que más porcentaje tienen. El 99% del cuerpo está formado por ellos. Bioelementos secundarios, como su nombre lo dice, ya son de menor cantidad o menor abundancia. En este caso tenemos que representan solo el 0.8%, no representan ni siquiera el 1%. Acá tenemos ejemplos como el calcio, que es el componente estructural de todas las estructuras rígidas o sólidas que tienen los seres vivos. En este caso, por ejemplo, mencionar los caparazones, los cuernos, los huevos, las conchas marinas, los huesos, los dientes, ¿sí? Entonces, las estructuras rígidas que presentan los seres vivos va a ser formado, va a estar presente el elemento llamado calcio. También el calcio va a ayudar en la coagulación sanguínea y en la contracción muscular. Participen ambos, coagulación sanguínea y contracción muscular, recuerde el calcio. Luego tenemos al fósforo,
que es el componente de los fosfolípidos, ¿sí? Componente de los fosfolípidos, forma el ATP. Los fosfolípidos, profesor, los fosfolípidos son los componentes de la membrana celular, recuerda, ¿sí? Son los lípidos que están en la membrana celular, que tienen fósforo, por eso se llama fosfolípido. El ATP, que es la moneda energética del cuerpo, ¿sí? Adenosín trifosfato, que es la forma en que la célula manifiesta su gasto de energía o su producción de energía también. Y en los ácidos nucleicos también se encuentra el fósforo. Luego tenemos el potasio, que es el principal catión intracelular, ¿sí? Esto preguntado en exámenes de admisión. Lo mismo pasa con el sodio es el principal catión extracelular. Mientras que el potasio está dentro de la célula, el sodio está fuera de la célula. Ambos van a ayudar en la conducción del impulso nervioso y en la contracción muscular también, ¿sí? Luego tenemos el azufre, que es el componente de las proteínas. El cloro, que es el principal anión extracelular y se encarga del equilibrio hídrico. Catión es cuando un ion tiene carga positiva, recuerda, recuerda. Y anión es cuando un ion tiene carga negativa. Profesor, acá dijo principal catión intracelular, potasio. Principal catión extracelular, sodio. Principal anión extracelular, cloro. Profesor, ¿y quién es el principal anión intracelular? El principal anión intracelular no es un bioelemento, sino es un compuesto que se llama fosfato. El fosfato es el principal anión intracelular, ¿sí? Equilibrio, ya viene a ser un compuesto. Hierro. El hierro se encuentra en la sangre. ¿Exactamente en quién? En la proteína que se encarga del transporte en la sangre, la que le da el color a la sangre, la hemoglobina. La hemoglobina que le da el color a la sangre en su composición tiene hierro. Por eso que vamos a tener problemas si es que nos falta hierro. La mioglobina y los citocromos también tienen hierro. Otro bioelemento secundario es el magnesio. Al igual que te decía, la sangre presenta una proteína que es la hemoglobina, y la hemoglobina que tiene hierro. El magnesio se encuentra en las plantas. ¿En dónde? En un pigmento que le da el color a la mayoría de plantas, que es la clorofila, le da el color verde en la mayoría de casos, ¿no? La clorofila va a presentar magnesio. También el magnesio va a actuar como un cofactor enzimático. Ahora tenemos los que son llamados bioelementos o traza, o también llamado oligoelementos, ¿sí? Esto se les llama así porque se encuentran en menor cantidad. El valor es muy pequeño, ahí te vas a poder dar cuenta. Representa solo el 0,2%, pequeñísimo, ¿sí? Pequeñísimo. En este caso tenemos el ejemplo como el cobre. Recuerda, nosotros los animales presentamos sangre. En el caso de los invertebrados no hay sangre, se llama hemolinfa. Hemolinfa. Y la sangre tiene hemoglobina. El hemolinfa que tiene hemocianina. La hemoglobina tenía hierro. La hemocianina que tiene cobre. Entonces, esta es una relación que a veces alguien pregunta. Sangre, hemoglobina, hierro. ¿Cómo sería acá? Hemolinfa, hemocianina, cobre. La hemoglobina y la hemocianina son proteínas de transporte. Van a transportar oxígeno en la sangre. Van a ayudar al transporte de oxígeno en la sangre. Luego tengo el yodo. El yodo es el componente de la hormona tiroidea, de la tiroxina, ¿sí? La glándula tiroides que tenemos acá, las hormonas que producen la glándula tiroides, ¿sí? Componente de hormonas tiroideas, como la tiroxina. Luego tengo el cobalto. El cobalto se encuentra en la vitamina B12, también se llama la vitamina cianocobalamina. Esta vitamina es importante, ¿por qué? Porque permite la producción de glóbulos rojos, permite la eritropoyesis. Entonces quiere decir que si tienes problemas con cobalto, vas a tener problemas con la formación de vitamina B12 y vas a tener problemas con la formación de glóbulos rojos. Recuerda eso. El flúor. El flúor se encuentra en el esmalte dental. En el esmalte dental, ¿sí? Por eso que lo reforzamos con pastas dentales para poder reforzarlo y no se produzcan lo que es el daño de esto. Otros bioelementos traza u oligoelementos son el manganeso, el zinc, el molibdeno, el selenio, el cromo y el silicio. ¿Sí? Ellos van a ser bioelementos que se van a encontrar también en pequeña cantidad. Entonces recuerda, hemos visto bioelementos primarios que se encontraban en un 99%, bioelementos secundarios que se encuentran en un 0,8%, bioelementos traza o oligoelementos terciarios, algunos hasta lo pueden llamar, pero la forma correcta es llamarlos traza o oligoelementos. Ellos se encuentran solo en un 0,2%, ¿sí? Se encuentran en poquísima cantidad. Ahora, vamos a ver un caso especial. Esto se va a producir por la falta de nutrientes en nuestra alimentación. Si a ti te faltan nutrientes, elementos químicos, los que he mencionado en clase,
en tu alimentación, lo que tú puedes tener es una enfermedad carencial. Te explico. Las enfermedades también se pueden clasificar. Por ejemplo, si yo estornudo y el resfriado te lo transmito, no de coronavirus, un resfriado normal, un resfriado normal, te lo transmito, te estoy pasando una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Infectocontagiosa. Por ejemplo, si una persona tiene un hijo y su hijo nace con síndrome de Down, es una enfermedad congénita. ¿Por qué? Porque es una enfermedad por una alteración en los cromosomas, en el material genético, y el niño nace así. Pero si una persona, por ejemplo, tiene diabetes y los hijos nacen con diabetes, es porque lo heredaron del padre. Entonces, esto es una enfermedad hereditaria. Entonces, te vas dando cuenta, las enfermedades también se pueden clasificar. Por ejemplo, un profesor, lo que se daña es la garganta, por el hablar, hablar. Entonces, es una enfermedad ocupacional, porque se va a dañar una región específica. Por ejemplo, las personas que trabajan en minas les sucede que padecen de saturnismo. Es una disposición por trabajar en lugares cerrados, con poca luz, hay problemas en la audición, con el brillo de la luz después de salir. Es una enfermedad ocupacional, ¿me entiendes? Degenerativa, cuando va a causar más daño y degenera, termina dañando completamente algún órgano o Sí. alguna parte del cuerpo. Entonces, las enfermedades se pueden clasificar. En este caso, por la falta de alimentación, de nutrientes en tu alimentación, se llama enfermedad carencial. Las enfermedades carenciales tenemos, primer caso, calcio. Si a ti te falta calcio, te puede dar osteoporosis o también te podría generar raquitismo. La osteoporosis, como tú ves, los huesos de lo que estaban llenos todos de matriz ósea empiezan a quedarse sin esta y falta de calcio y es como que este hueso será fácil de quebrar, ¿sí? Entonces, si no hay alimentación con calcio, se va a generar esta enfermedad. Si te falta hierro, lo que te generas es una anemia, pero se llama anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es la falta de hierro. Entonces, si una persona no se alimenta, no consume lentejas, hígado y algunos otros alimentos que presentan hierro, espinaca, algunos alimentos así, algunos alimentos que tienen hierro, la persona va a tener una anemia. Y cuando hay estado de anemia, la persona al padecer esta enfermedad hay debilitamiento, pues, ¿no? Hay falta de transporte de oxígeno en la sangre porque va a haber menos hemoglobina, ¿sí? Yodo. El yodo produce una enfermedad que se llama bocio, bocio simple, que la puedes observar así. ¿Qué cosa es? Es la inflamación de la glándula tiroides. La glándula tiroides es pequeñísima, pero mira el tamaño que ha tomado, porque la glándula tiroides no se observa, solo en el varón, cuando empuja un poquito la manzana hacia adelante, se nota, ¿no? Se nota la manzana, ahí está la tiroides. Y en las mujeres solo se notaría cuando la mujer está en época de menstruación, ¿sí? Pero así nomás es poco visible. El bocio se provoca por la inflamación de esta glándula tiroides. Entonces, por eso que nosotros debemos consumir yodo. Profesor, ¿y cómo consumimos yodo? La sal que nosotros consumimos es yodada por una ley para no impedir que nos dé bocio. Ahora, si durante la etapa de formación del bebito hay falta de yodo, en él se produce cretinismo. Los niños pueden nacer con cretinismo. Es una falta de yodo que genera inflamaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces ves que el niño no se está desarrollando bien y va a presentar inflamación. Si le falta flúor, obvio, se genera una caries, picadura de dientes, hay dolor, hay molestia, ¿no? Si te falta cobalto, te da anemia perniciosa. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Mira, te dije que el cobalto formaba la vitamina B12 y la vitamina B12 permitía la formación de los glóbulos rojos. Entonces, si no tienes glóbulos rojos, tienes poca hemoglobina. Si tienes poca hemoglobina, ¿qué te da? Anemia. Entonces, dos tipos de anemia: ferropénica, cuando es falta de hierro, y perniciosa, cuando hay falta de cobalto, falta de formación de hemoglobina. ¿Me entiendes? Muy bien. Esas son enfermedades carenciales, ¿no? Ahí vamos a ver que, si falta silicio, también se puede generar una osteoporosis y una artritis, ¿sí? Una artritis, que es una inflamación. Luego viene la artrosis, donde ya se desapareció totalmente el cartílago y ya está chocando hueso con hueso. Mucho más dolor. Continuando con las enfermedades carenciales, vamos a tener aquellas que se producen por falta de vitamina. Por ejemplo, si te falta vitamina A, tienes problemas con la vista, que se llama xerostalgia. La vitamina A se encuentra en zanahoria y vegetales de color anaranjado. Si te falta vitamina C, se genera lo que es el escorbuto, que el odontólogo lo suele llamar afta. Y la vitamina C es más fácil de saber dónde se encuentra: naranja, mandarina, guaymantos, la fresa, ¿sí? Si te falta vitamina D, lo que padeces es el raquitismo. ¿Qué es esto? Es la falta de fijación de calcio. Hay que recordar que los huesos van a fijar calcio y el calcio va a hacer que los huesos se mantengan rígidos.
Si una persona no fija calcio, los huesos se van a doblar, no va a resistir el peso del cuerpo y se arquean las piernas. Por eso que dice raquítico, persona muy delgadita, los huesos se han arqueado, camita todo inclinado, ¿no? Porque la vitamina D se fija con el sol. O sea, el mayor cantidad de fijación de calcio se da en el verano, por eso que las personas crecen en el verano. Termina el año escolar y tú vuelves a encontrar a tus compañeros y han crecido. ¿Y es por qué? Porque ha habido fijación de este caso de calcio con medio de la vitamina D. Luego tiene la vitamina K. Si te falta vitamina K, hay trastornos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque va a bajar la cantidad de prototrombina, que evita la co que favorece, disculpa, la coagulación sanguínea. Entonces la persona va a tener hemorragia si no hay coagulación. La persona puede morir de una hemorragia. Vitamina B1, que provoca beriberi, trastornos en las extremidades, pueden llegar a palpitar. Se evita esto consumiendo cereales, ¿sí? Cereales, comidas, arroz integral, pan integral, también ayudaría. Vitamina B3, pelagra, mira, aparecen heridas también en partes del cuerpo. Esto también es consumo de vegetales, ¿sí? Produce bastante daño, heriditas, por falta de vitaminas. Ahora, vamos a resolver lo que dice resolviendo en clase. Te recuerdo que el material que hay en el libro, es para 3 sesiones. Entonces, ya la clase pasada te indiqué algunas preguntas que vamos a resolver. Hoy día vamos a resolver otras y en la próxima clase también haremos. Vamos a resolverlo, el REC, resolviendo en clase, ¿sí? Baja la página 194, se ha movido la página 194, la pregunta 4. Página 194, recuerda. La pregunta 4 dice: ¿el magnesio se encuentra en o la? ¿Dónde se encuentra el magnesio? Acuérdate, el magnesio se encuentra en plantas. Genera el color verde. ¿Cuál sería la respuesta? La clorofila. Muy bien, la clorofila. Pregunta 4. En la pregunta 5 dice: ¿es considerado la reserva de calcio del ser humano? Yo te mencioné que cuando hablamos de calcio, el calcio se encuentra en todas las estructuras rígidas del cuerpo humano. Entonces, ¿cuál de estas es la estructura más rígida, de mayor dureza? ¿La tiroides, el hígado, los huesos, la parótida o el páncreas? Los huesos, profesor. Muy bien, los huesos. Vamos con la resolviendo en clase, página 194. Es el elemento más abundante en un ser vivo. Lo mencioné. ¿Cuál era el elemento más abundante en los seres vivos? ¿Cuál del chon es el elemento más abundante? Estamos hablando del oxígeno, ¿verdad? 65%, ¿sí? 75%. Luego tenemos la séptima pregunta. Dice: el hierro se encuentra en la estructura D. ¿Dónde encontramos hierro? Lo mencioné que si te falta hierro tienes anemia, ¿sí? Entonces la anemia, ¿cuál de estos compuestos está relacionado con la sangre y la anemia? La hemoglobina. Si falta hemoglobina, la persona padece de anemia. Vamos con la página 195 del REC. La pregunta 12 dice: ¿el flúor lo encontramos en él? ¿En la pasta dental? No, pues en un ambiente de los seres vivos, en una estructura de los seres vivos. ¿Cuál sería? En los dientes. Falta de flúor, ¿qué se provoca? Caries. Pregunta 13. El bioelemento básico. Básico, recuerda, básico o primario, son los más abundantes. Te tienes que acordar una galletita. ¿Cómo se llama? Chon. Chon. ¿Cuál de ellos está? Muy bien. El carbono. El carbono. Ahora, resolviendo en clase 195, todavía seguimos. Pregunta 14. Elemento presente en la hormona tiroxina. Acuérdate, la hormona tiroxina es de la glándula tiroides, ¿sí? Que permite regular la contextura de la persona. Y si no la tienes, padecías bocio, ¿sí? ¿Quién era? Era el yodo. Acuérdate. Muy bien. Ahora, como tarea, ¿qué vas a hacer? Vas a resolver 10 preguntas de la ficha que te voy a enviar, ¿sí? Te voy a enviar una ficha, son 10 preguntas para resolver, luego ya le entregarás a tu tutora, ¿sí? Muy bien. Muy bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y recuerden, ¿qué dice? Quédate en casa. Nos vemos. Chao, un abrazo grande.